ha hablado con un sobrino suyo, el hijo menor de su hermana, que este chico ha estudiado en Salamanca, pero estudios buenos, pues estudios, no como estos de los políticos, que tienen muchos títulos y luego son comprados o son regalados, no, buenos. Este iba todos los días a la clase y aprobó el examen, bueno, estudios buenos. Y por lo visto le ha dicho su sobrino que para esto del coronavirus lo mejor es tener siempre la garganta, beber, beber, para que si te entra el coronavirus, si tú bebes, el coronavirus se va, los bichos estos se van al astrógamo y en el astrógamo se mueren. Pues yo le voy a hacer caso, ha dicho que bebe, pues a beber. Joder, no le vamos a poner pegas al muchacho. Y luego, luego ha dicho también que el bicho este del coronavirus, la calor no la aguanta, que con el calor se muere. Pues digo, pues vamos a echar una lumbre, y echar una lumbre. Y ya que tenía la brasa, pues digo, pues yo me voy a hacer unos trozos de morro de cerdo, porque ya que tiene la brasa hecha, pues digo, vamos a hacer unos trocitos de morro. Pues bueno, amigos, paisanos, tenedlo en cuenta todo lo que os he dicho y compartirlo con vuestras familias. Y a ver si entre todos podemos luchar contra el coronavirus este y no lo cargamos. Venga, un saludo, amigos, y hasta otra, paisanos, que vaya bien. Hoy, oye, 14 no, hoy hace 3 meses de la ruina esta. Estamos en la ruina, pero hemos venido a celebrarlo a la bodega de Pepe Pinto. Hemos venido a celebrarlo allá a la bodega de Pepe Pinto y luego nos van a dar. Coño, y esos tapones. Ah, llevan ahí en el costado. Pero no. Esto me imagino que será para cerveza porque va para Alemania. Ah, igual es para vino. No sé. Cuando lo descargue dentro de 3 o 4 días, lo sabré. A la vez si celebramos. La ruina está. Bueno, cuídense, cuídense, andamos aquí en La Rioja, al lado de Aragón, estos riojanos tienen buen vino aquí en La Rioja, y hacen el envase y todo con que fíjate tú qué bien. Pues nada, lo dicho, cuídense, porque esto. Ay, Dios, qué pena. Bueno, feliz domingo. No sé a qué día está. 15, 14 de mayo, ¿no? Pues nada, a ver si como algo. Domingo, llegué ayer. Llegué temprano. Aquí hasta Autohof. Casi no aparco. Estos me echaron una mano. Me pusieron pedo. Bueno, que hay varios de esta empresa. Buah. Ayer sábado llovía a media tarde, a mares. Llovía y nada, no había ni un sitio. Y fíjate que este Autohof, el del circo, es grande. Pero no había ni un sitio. Y había un hueco ahí. Donde estoy, pasa que este está, claro, está muy salido. Intenté meterme en marcha atrás y ellos estaban, bueno, tienen la escalera ahí bajada del remolque este. Estaban ahí todos colegas ahí preparándose la cena y bebiendo el puchero, bueno, lo que suelen hacer la gente de Tuttlingen. Mira, yo tengo que pasar esta noche por ahí para ir a unos viñedos que tengo que ir. Bueno, total que me puse a tirar marcha atrás ahí para meterlo ahí y se tiraron dos y se pusieron a indicarme, se puso uno en cada esquina. Se portaron bien los colegas.
Y nada, y al final lo metí. Y luego me dijo que fuera, como estaba enfrente, tenía todo, estaban dentro del remolque, como esto lo hacen mucho la gente. Fuera que me invitaban a cenar, que estaban preparando ahí el puchero. Digo, no, no, digo, vengo cansado, llovía, pero a mares llovía. Y le dije, no, no, digo, no, de verdad, os lo agradezco, gracias por la... Y dice, bueno, un chupito por lo menos, ¿no? Bueno, ahí entre el idioma, ahí... Y bueno, porque esta gente de los países del este se lo hacen ellos, hacen una bebida igual que en Rusia, bueno, y con esto de, no sé cómo se llama ahora, como hacen también en el orujo, bueno, si ellos hacen una bebida blanca ahí que tiene unos grados, ahí echamos un chupito, luego me vuelve a llenar el vaso, ¡fua! Y ya me fui para el camión, estuve media hora ahí con ellos. Ya cuando ya tenían terminada la cena, digo, me voy de camión, ya me fui medio pedo, casi. Y nada, por no hacerles de menos, ¿no? El desprecio, joder. Aunque vieron que estaba ahí justo y me echaron una mano, sí, porque al final este sitio estaba libre. Lo que pasa es que aquí no se puede aparcar. Y eso que este autohof es grande, ¿eh? Que tiene una, dos... Bueno, ya está la gente, bueno, gente cruzada por ahí, 3, 4, 5, 6, tendrán unas 10 filas. Unas 10 filas, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 20 camiones, aquí caben unos 200 camiones por lo menos. Pero estaba lleno, que fíjate que no hay mucha circulación por el tema que está pasando, pues... Bueno, ahora ahí sí que hay algo de más viajes, pero con que nada. Con que nada, a ver si como algo domingo, porque estoy en un... Algunas comidas las han cortado, anoche entré y... Algunas... Ay, bueno, que hay que poner la máscara esta, la llevo aquí en la... Espera que me la va a poner. Estas son las duchas, pero ¿ves? Las tías estas de las duchas y todo eso ahí, sin la máscara. Aunque yo sí. Y sí, el restaurante está abierto, pero con separación. Pues bueno, aquí está el carrusel, está vacío. Bueno, este es el icono de cuando esto estaba montado como un circo. Por eso le llamamos el circo. No es que se llame el circo, lo que pasa es que luego cambió de dueños. Y todo esto estaba lleno de... A ver la cúpula. Todo esto estaba lleno de trapecios. Hola. Todo esto estaba lleno de trapecios, de payasos, de... Bueno, pues vamos a... A ver. Porque hay separación, ¿ves? Algunas comidas las han cortado. Por manipulación, a lo mejor, de según el producto... Yo se me va a apetecer una gulasú, que es una sopa húngara, y una buena cerveza alemana tirada de grifo. ¿Ves? Han cortado, sí. Hay productos que los han cortado por... Debe ser por el tema, a lo mejor, de manipular o... Y mesas, ¿ves? Hay cortadas, precintadas, por la separación. Está la zona de coches, está ahí el McDonald's. Este McDonald's es 24 horas y sirven, pero sirven solo por donde los coches. Aunque vayas andando, pides lo que quieras, lo que sirve el McDonald's, y lo pides ahí por la ventana como si fueras con el coche y ahí te lo sirven. Anda, aquí, hostia, la han quitado. Y además lo tengo en un vídeo. Aquí había una... Joder, era aquí. Había una botella de... Una representación de vino o como champán. Sí. Esto es un estilo... Es lo que yo llevo. Yo llevo cargado barriles de...
Sí, pero claro, no es como esto. A ver si mañana puedo filmar algo. Sí, pero es de esto. A ver si vino y Steve Berfans. Ahí, aquí a... Ah, mira, ahí venden vino tal, pero está cerrado. Bueno, hoy es domingo. Y ahí al lado del lago Constanza, aquí a 8 o 10 kilómetros, está la frontera de Suiza. Y tengo que ir a unos viñedos, ahí llevo barriles vacíos, ahí, bueno, es una historia... Bueno... Y no sé si podré filmar algo allí mañana. Hay unos viñedos Falcon Crest en el lago Constanza. Y el lago Constanza es grande, bueno, es famoso. Hace frontera con Suiza, Alemania. Yo estaba en Alemania. Y me parece que hay una parte que toca a Austria también. Pero bueno, de ayer hasta esta noche me tengo que quedar aquí. Con que nada, vamos a ver si, joder, se han metido los camiones hasta donde las... Ah, no, que son furgonetas. Sí, pero aquí alguna vez yo he visto, una vez que no encontraba yo sitio, que al final encontré uno, un fin de semana me acuerdo, al final me iba a meter aquí, aunque no se puede porque esto es para coches, pero me iba a meter aquí, porque ya vi un día un trailer aparcado aquí. Con que... Pero bueno, al final pude aparcar. Llovía mares, hoy por lo menos domingo está más tranquilo. Bueno, pues nada, allá andamos en la lucha. Que pasen buen domingo. Vamos a ver cómo está el asunto. O sea, una mesa libre, porque como no se pueden ocupar más que separadas, vamos a ver si sí, yo creo que sí. Y aquí me va a sentar. Propagandas, cosas de cocina, Rosis. Hay cantidad de fotos, hay de... Bueno, ya este auto hall le he sacado muchas veces, creo que le he sacado varias veces en varios vídeos. Aunque nada, a ver si viene la Mister y le pido. Bueno, estamos entrando. Bueno, buenos días, lunes en el río, en la ciudad de Freiburgo. Mira esas, parecen gárgolas, no, pero esas estatuas ahí del puente. Pasa que se me ha roto el soporte de... Mira, este río. ¿Ves? Bueno, por ahí va gente corriendo, haciendo deporte, este en bicicleta, el otro también, porque tiene un paseo. Pero luego en verano la gente se pone mucho ahí a tomar el sol, como si fuera una piscina, la playa. Y hace tiempo, hasta la 31, y hace tiempos que no entraba en Freiburg. Bueno, suelen decir Freiburgo, pero es que voy ahí al lago Constanza, ahí a la frontera, a ver si está en el río, la frontera de, a ver, no me vaya a colar, que hace tiempo que no paso por aquí, no, la B31, yo tengo que seguir la B31. Y voy al lago Constanza, ya no sé si sean unos viñedos. Lago Constanza, bien famoso, hace frontera con Suiza, con Alemania y con Austria. Y por allá, por la otra frontera donde entré, es más corto, pero no puedo cruzar Suiza, sino porque Suiza no pertenecerá al mercado europeo. Si no vas a descargar allí, tienes que llevar permisos, entonces no puedes
está en Europa, pero no pertenece al mercado europeo, entonces no. Entonces hay que venir a dar la vuelta por aquí. Se da algo de vuelta. Si no, pues cruzando por Suiza se llega antes. Ahí está el río. Bueno, el río es un... Sí, es un río. Pues en verano en las orillas mucha gente con las toallas ahí tomando el sol y... No sé, habrá trozos que se metan... Ah, sí, allí hay unas piscinas. Ahora me acuerdo de aquello. Lo que pasa es que no se ven. Ahora me acuerdo de... A ver, espérate. Don Agustín 31, sí. No me vaya a confundir porque... Aquí pasa el tranvía, mira, Freiburgo. Esto es Freiburgo, la ciudad de Freiburgo. A ver, porque luego tengo que ir a la derecha. A ver si me voy a colar. Por donde no es. Y hace tiempos que no pasaba por aquí, joder. Sí, porque antes... Bueno, algún día me tocará. Hay un cliente que se iba mucho... Bueno, cerca de donde voy. Ahora no, pero hay que ir por aquí. Se cargaba mucho allí en Zaragoza y iba mucho. Pero ya cuando hemos estado tantos años haciendo con dos conductores, 15 años, pues claro, son diferentes clientes. Ahora he vuelto a pues hacer lo que hacía antes, más o menos, ¿no? Aunque ya me tocará. Es muy bonita esta ciudad, lo que pasa, claro, mira, allí se ven más catedrales, aquí es a la derecha, sí. Friburgo es muy, lo que pasa, claro, pasando con el camión y por ahí viene el tren, el tranvía, pero por ahí, por el centro, está ahí un poco atrás, ahí donde están esas catedrales, es una ciudad bonita, por ahí, por la zona antigua. Y todo es una ciudad bonita, así, Freiburgo. O sea que esto es pues, una carretera de cosas. Ha crecido la hierba en las vías, jodo. Sí, señor. Los perros le saludan. Ya estamos por la parte este de la ciudad. Ya pronto saldremos. A ver, luego si puedo filmar algo del lago en Constanza. Sí, porque... Bueno, no sé si habrán querido recordar. Había trozos que pasaba. Porque ahí hay mucho camping, va mucho turismo. Sobre todo en verano. Hoteles en las orillas. Allí que tienen luego preparado, aunque es un lago, pero lo tienen preparado para que la gente pueda bañarse. Es muy turístico. Luego gente que tiene casas allí, de segunda vivienda, vacacionales. A ver, porque en la 31B, sí, yo por abajo. A ver. Cuidado, esto está un poco estrecho. Allá en el lago Constanza, sí. Y mucha gente con barquichuelas, con sus barquitos allí. Claro, es un lago muy grande, el lago Constanza. Y una orilla pertenece a Suiza, la que voy a pasar yo por el lado izquierdo pertenece a Alemania y la punta del final del lago pertenece a Austria. Hace frontera
el lago pertenece a tres países. Sí. Estás en una orilla, estás en Alemania, te cruzas a la otra, estás en Suiza. Te cruzas a la otra punta, estás en Austria. Y sí, es muy turístico y muy... mucho, sobre todo camping. La gente poco con caravana, bueno, en España se dice caravanas, ¿no? Las rulos o tiendas de campaña y tal, porque luego es una zona... Bueno, no sé si os acordáis de lo de Heidi. Suiza es una zona muy verde, tiene sus montañas, tiene sus cosas, entonces pues hay naturaleza y hay... Y luego pues eso lo tiene todo, tanto los hoteles como los camping, en la orilla lo tienen todo, como en algunos sitios hay embarcaderos, pero todo lo tienen bien preparado todo para que la gente pueda bañarse, igual que si vas a la piscina o vas a la playa, lógicamente. Aquí toda esta zona, pues eso, con montañas. Bueno, luego vaya adelante es más llano, aquí casas, no, sitios bonitos. Bueno, hasta llegar allá aún queda, al lago Constanza, no me quedarán un par de horas o por ahí, no, menos, espero, pero no sé qué pasa aquí que van tan despacio. Ponía ahí unas señales. Va a hablar un camión cargado por ahí, porque esto es cuesta arriba, parece que no. No lo sé. Pero bueno, tomaremos con tranquilidad. Ah, que han puesto señales aquí. Prohibido ir a más de 30. Aquí ha estado un... estos electrónicos. Pues nada, vamos dándole aquí por entre las montañas. Pues nada, aquí para arriba. Este riachuelo que va por la derecha. Sí, me parece que este es el que luego pasa por Frey. Por el de dentro de Freiburgo. Y ahí hay un andador por ahí. Es que no se ve bien. Con barandilla y todo para que la gente vaya andando. Hacer senderismo. Y esto es para arriba, para arriba. Aquí hay muchos sitios. Bueno, ya he pasado ahí dos o tres ahí atrás. Donde venden cosas de madera hecha a mano. Sí. Hacen bancos, sillas, no sé, carros, bueno, juguetes, no sé, de todo. Y es de madera, hecho todo a mano, sí. Hay varios sitios. ¿Qué pasa? Lo que sacará... están las casas por ahí. Sí, por ahí adelante habrá más, sí, pero no puedo estar todo el rato filmando. Madre, subiendo, para arriba, para arriba, para arriba. Pero sí, por aquí hay muchos de esto de madera, sí. Cosas chulas de baúles, cajones, bancos, grandes, pequeños. Aquí hay una curva mala, pero mala.
Bueno, vamos caminando para arriba. Bueno, ya hemos terminado de subir. Vaya, ahora ya lo hemos cogido. Según los árboles no se ve bien. Pues ahí no he podido filmar más subiendo porque si hubiera llevado el soporte, sí, porque hay curvas ahí subiendo que tienes que pasarlas a 10 por hora. Y encima hay coches que te quieren adelantar, pero no cabes, porque te tienes que abrir porque si no, con el remolque le pegas a toda montaña. Y no. Si hubiera llevado el soporte sí que lo hubiera podido grabar, pero sin el soporte nada. Somos alemanes. ¡El tío Hitler! Anda, calla. Calla. En fin. Ya, con los árboles nada. Muy bonito eso, pues, de grande además. Va a burlar algo, como se llama. Grande y está ahí que hacen toda ladera bonita las casas. Nosotros son las montañas así de sí, pues como Suiza, Austria, ahí por donde están los Alpes y todo eso, pues muchas casas así tipo de madera, de Heidi en la montaña y Pedro con las cabras, con mi primo cabrero Jesús Manuel Crespo Martín, digo Jesús Martín Crespo, que Martín soy yo del segundo, él es de primero, su gana el autóctono cabrero, la extrema y dura, el pueblo Torre del Miguel, señor, un tío auténtico, autóctono, ahí tiene su página de YouTube, la empezó hace un año, joder, y porque sé la cantidad de seguidores que se ha hecho el colega, pero es un tío auténtico, Está enfrentado a todos políticos, a todos alcaldes, a todos le tienen, no miedo, veo, pero porque dice las verdades como puños, porque no dejan vivir esta puta gente, no dejan vivir, así es la cosa. Vale, pues ahí atrás, claro, lo que pasa es que no lo he podido filmar, pero bueno, tampoco sería... A ver, estos parkings a veces tenerles donde están los de los controles, no por fiar. Aquellas llanuras, bueno, todo. Iba a una. Ahí atrás, al lado de un pueblo como es el anterior. Un pueblo como este. A ver, aquí. Va a salir por ahí cualquier parking, te sale Muripa y con la piruleta, llevan la piruleta en la mano, el palo con el redonchel rojo y blanco, y te hace así con el palo para que te metas para adentro, no te puedes fiar. Pues en un pueblo yo, así, en el pueblo de atrás, así como ese, iba andando por ahí, ves que hay un andador. Iba andando con un perro, una chica, una mujer, no muy mayor, no era, pero con un perro grande, y yo miraba paseando el perro, y de repente se mete el perro así en el campo, ya han salido dos volando, dos aves, o serían dos perdices, o no sé, muy gordas, igual eran dos pavos silvestres de esos. Y se ha echado el perro a correr, todo el campo era llano, no era así como este que hay ahí sin cuesta. Pero vamos, la idea, me imagino que ya no iría con él, iría pasando al perro, no iría con la idea de cazar porque se han echado a volar, aunque el perro se ha echado a correr,
Eso no lo pilla, por supuesto. Eso si no es con una escopeta. Eso si no es con una escopeta no lo. Pero sí, sí, joder, la casualidad, le he visto que iba paseando y de repente el perro se mete así en el campo, no estaba la hierba como está tan alta, porque esto no, esto ya es que esto ya es sembrado, esto es trigo, o, no, nace amarillo, esto es, eso es soja, eso no es trigo ni cebada, no, eso es soja, pues está muy alto ya. Y estaba la hierba corta, como esa de ahí. Así. Mira, qué casa más bonita allí, con un molino de agua. Es que no se puede filmar. Y se ha no sé, claro, los ha visto, yo he visto, y han salido volando. Me cago en 10, tú. Sí, sí, lo sacaron, no iba viendo filmar. A ver, que yo más adelante, ya quedará poco, tengo que coger un cruce ahí hacia el Lindau. El Lindau, un pueblo hace frontera con Austria. En Austria, allí descargaba yo, bueno, hace años. Descargué varias veces carretillas. Toros, carretillas elevadoras, los. Sí, carretillas elevadoras se dicen, ¿no? Los toros estos de. Los toros, toros de. De máquina. El Lindau. Sí, por la otra empresa que trabajé del norte de España y me parece que están ahí los guardias. Uy, quieto parado. A ver. No sé si son los guardias o son los de las obras. No, son de las obras. Son de las obras, están aquí en obras. Sí, pues ahora tengo que coger el cruce hacia allí. Tengo que ir buscando el lago Constanza hacia Suiza, Austria, Lindau. A ver. Bueno, vamos a ver. Joder, el perro. Sí, coge este que hace tanto. ¿Está aquí el cruce o qué? A ver, espérate, espérate. A ver si me va a liar. A ver. No, Lindau es la siguiente. Esta no es. Esa es para ir a. Ah, sí, esa es por ahí por la derecha, es donde iba el pueblo ese que iba con lo de los aires acondicionados. Sí. Por esta no. Dios, es que no veo el cartel, joder. Y como no me fío del puto GPS, a ver, Singen, Lindau, Constanza. Constanza, sí, el lago Constanza, por aquí, sí. Vale, pues nada, vamos a seguir. Joder, pues esto ha cambiado, porque, a ver, sí, esto, claro, hace años que no paso por aquí, debe ser nuevo, porque antes ya tenía que ir por ahí dentro. El lago Constanza ya está allá a la derecha. Ves aquí rulos, caravanas en venta. Y antes esto. No, no, esto, este trozo. Esto es nuevo. Bueno, nuevo, no sé cuánto llevará porque hace muchos tiempos. Pero. No tenía que haber ya tenía aquí por allá abajo. Ah, esto debe ser una desviación porque ya tenía aquí por la orilla del lago. El lago ya lo he visto, a ver si se ve.
No, pero sí, esto debe ser, ya se ve, ahí se ve la Costanza. Sí, esto debe ser nuevo, lo haría nuevo. Bueno, este trozo no creo que sea nuevo, pero eso de ahí atrás sí. Alguna desviación sí, porque se pasaba ahí por pueblos y había semáforos y... Lo estoy viendo desde aquí, ahí enfrente, el lago Costanza. Pero ya desde ahí atrás, ahí está el lago Costanza. Ya desde ahí atrás tenía que ir por allá. Ahora se viene por aquí más afuera. ¿Ves? La entrada de carretera. Ahí está el lago Costanza. Aquella orilla... Joder, es que antes iba por la misma... Casi por la misma orilla. Pero ahora esto debe ser nuevo. Aquello es Suiza, aquello de allá, aquella orilla. Ah, no se ve con los putos árboles, joder. Este me tiene hasta las bolas. Me trae aquí a 50 por hora. Bueno, me trae. Desde hace media hora el tío este. También que no corra mucho, pero joder, a 50. A ver, no me vaya a equivocar. Blindado, la 31, recto, vale. Sí, ahí está el lago Costanza. Con árboles. No, no, antes se pasaba, antes ibas por allá abajo. Justo se pasaba por la orilla de... Nada, veías los campings, veías todo. Tenías que parar así en los semáforos, mira. Ahí, barcas, trozo de isla. Pues aquello es Suiza, aquella orilla de allí. Aquello es Suiza. Y luego la punta del lago al final, que aún queda. No sé, igual. Este lago es enorme. Nos va a quedar 40 kilómetros. Tiene un español aquí, aparcado. Descansa. Es Austria, pero yo cuando llegué ahí me tengo que girar a la izquierda, claro. Joder. Sí, sí, no, no, antes no se venía por aquí, ¿no? No, no. Antiguamente se iba por ahí abajo. Mira, viñedos. Eso traigo yo, las barricas de vino vacías para que críen el vino. Vale, hombre, pues no vamos a ver ni los camping, ni la... Bueno, Barquichuelas será en este tiempo. No hace mucho calor, ya hace 15 grados, pero bueno. Y además, ah, bueno, y con la historia esta, la pandemia esta, pues no sé yo cómo estará el tema. Si podrán vacacionar o no. El lago Costanza. Sí, antes iba por allá abajo, por dentro de... Lo que pasa es que había semáforo, los pasas, pasas por los pueblos, veías... Pero veías la orilla, los campings, veías a la gente. Salía de bañarse ese... Bueno... hoteles, las tiendas, la gente paseando por las calles, claro, si venías en tiempo de vacaciones. Bueno, aquí vienen todo el año. A esta gente les gusta el frío. Pues sí, señor. Un montón de viñedos. Aparte de vino, pues, crean aquí en Alemania una bebida espumosa, que es como, que no, no es champán, es como entre champán, ni es vino gasificado, ni es champán, no sé, es una bebida típica alemana, pero claro, también es de la uva. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí, no me vaya a confundir, también no. Recto. Y
la vayamos a liar. Ahí está el lago. Por allá, por aquella punta, parece que hay niebla. No pasaba ahí. No pasaba. Ah, claro, antes, fíjate, hace tiempo que no vengo. No pasaba. He pasado ahí atrás un hotel que hay, bien bonito. Es un pueblo pequeño. Y tiene un hotel. Y pasa justo. He visto la torre del hotel, pero. Claro, tantos tiempos sin venir. Hombre, por un lado mejor, porque. Porque te evita semáforo, parada, los pueblos. ¿Ves? Ahí casas, pueblillos. Ahí mismo que está el lago, la orilla. Bueno, es un pueblo. Es que claro, antes pasabas por dentro, por en medio de la carretera que pasa por dentro del pueblo, veías justo pues todo de la orilla. Te digo, los. A ver qué pasa aquí. Que nos frenamos. Y veía los campings, veía las barquichuelas, si era verano, la gente nadando, con sus kayak, con sus colchones de agua, con su un montón de barcas aparcadas por dentro del lago, que se quedan ahí igual, bueno, se acercarán a la orilla para venir a comprar a las tiendas comida y luego se volverán otra vez allí a pescar, bueno, harán de todo. Me imagino. Ahí. Claro. Bueno, es que hace años que no pasaba por aquí. Sí, sí. Desde que hacía lo de dobles, he estado 15 años. Sí, no, creo que no había venido para aquí. Este que pasa, se la habría o la rulote o qué. Al pobre hombre. Bueno, al pobre hombre, será un matrimonio jubilado. Aquí muchos jubilados también. Mucho jubileta. Ahí está el lago Constanza. Ahí te echas a nadar, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, y te vas a Suiza, allí. Vas a visitar a Heidi y al abuelo. Te pegas una buena panzada de nadar. Mira, aquí. Ah, no, que son viñedos. Sí, ahí abajo hay un camping. Mira, aquí se ve uno. Es que, joder, no puedo grabar bien conduciendo. Aquí abajo hay un camping. ¿Lo ves? Todo caravanas, todo rulotes. Que muchos las tendrán hasta fijas todo el año, ¿eh? Pagarán por tenerlas todo el año. Y vendrán los fines de semana, los meses de verano. Sí, sí, porque fíjate, el tiempo que estamos y está lleno, pues hay mucha gente que pagará por tenerlas, por tener su sitio todo el año. Sí, eso suele pasar. Hoteles, apartamentos. Joder, lo que pasa es que no se ve bien. Nada, con los árboles. Fatal. Bueno, y casas. Y muchos sean apartamentos de. Porque está ahí mismo el lago. De segunda vivienda. De alquiler. Nada, con los árboles no vemos ni hostias. Casas bonitas para aquí, gente de pasta, pasta, aquí
delfines o tablas de surf que hay ahí de propaganda, no sé qué había. Ese está ahí mismo el lago. Se ha puesto rojo el semáforo. Y esto parado, que se ha puesto rojo el semáforo. Mira, Airbus. Eso será... Ah, sí, es que hay un barco que me parece que pasa... Pero esto no es. Esto... será alguna fábrica o... Pero ahora que he visto lo de Airbus, esto... Hay un... Sí, además cuando pasas por el dentro lo veías donde estaban aparcados, en el agua. Barcas de estas que metes coches y puedes pasar al otro lado, a Suiza. Pero claro, Suiza, luego allá cuando desembarcas tienes que hacer pasar por la aduana. Porque... Bueno, con el pasaporte y eso, y declarar lo que lleves. A ver, que aquí hay algún cruce nuevo y esto no me lo conozco, a ver si me va a liar. A ver, ahora nos han cortado la carretera. Eso es que igual están construyendo aún nuevo y nos vuelven a la antigua. Joder, porque tenía aquí recto para allá por donde iba y está cortada. Bueno, supongo que igual es que la están construyendo más desviación para no pasar por los pueblos y tal, y todavía no la tendrán terminada, me imagino. A ver, porque en estos fishbites, a 30 por hora, que aquí está a 30, y en estos pueblos suele haber muchos radares, porque como es zona turística, bueno, ahora no hay, por la historia esta de la pandemia, pero en verano sí que... Y en fin, mira qué tienda, hostia, ahí vendían. Y en la otra vendían motos chopper, en la siguiente. Y para que la gente pase despacio, claro, porque hay gente paseando y... Mira, restaurante. Típico alemán. Y aquí el semáforo rojo. Sí, esta nos han sacado a la antigua. Esta es la antigua. Están siguiendo haciendo la carretera nueva por fuera. Claro, y la tendrán sin terminar. Lógicamente. Sí, sí. Así pasábamos antes desde el principio del lago. Todo por pueblos, todo semáforo. Todo por los pueblos. Y están sacando todo por... Bueno, ya hemos venido buen trozo por fuera. Y están sacando todo por fuera. Lo que pasa es que la tiene sin terminar. Esto en flores. Ah, no. O sea, que eran cosas de... De madera. Y el lago está ahí mismo. Mira, ahí hay otro, otro campín. Y el lago está ahí mismo, ¿eh? No te creas que de aquí al lago hay... O sea, que... Con toda la vegetación no se ve. De aquí al lago hay, a la orilla del lago hay 200 metros. Mira esto que pone parking para bañarte, free y tal. Como algo de playa, ¿no? Salía una persona ahí nadando, dibujada. Lo deben tener arreglado. Sí, hay muchos trozos que las orillas que las arreglan y les ponen arena y tal, como si fuera la playa, pero que es un lago. Para los camping. Bueno, para todos los hoteles. Ahí había un cartel ahí de una persona nadando y ponía, sí, pues eso, un estilo
como que habrá una playa ahí abajo, a lo mejor es pública. O sea, que no es de un camping ni de un hotel, que no cae en la zona de un camping ni de un hotel, sino que puede bajar cualquiera. Y ahí, esa torre, joder, es que con la mierda la vegetación no se ve nada. No se ve ni el lago, ni nada. Está el mismo ahí, detrás de esa casa marrón, está el lago. Y hoteles, bueno, algunos talleres, hay hoteles de casas, hay casas bonitas, aquí a la derecha, a ver, y que pone ahí no sé qué, prohibido, espérate un momento, que no sé qué ponía ahí, 3,80 prohibido de altura, me tengo que ir para aquí, para la izquierda, o sea, además estos vienen para aquí, prohibido camiones, esto es un, será un hotel. Y es que ni me acuerdo, macho. Tanto tiempo disfrutamos. Pues otro hotel, restaurante, hotel. Una rubia que pasa por la calle, irá a comprar. Digo yo, ahorita sabe dónde va. Este es el de los tacos. ¡Oh! Ah, no, que es el del correo. Como va con la bicicleta con pedales, digo, este es el de los helados. O el de los tacos. Pero no, es de correos. Lo que me he dado cuenta antes, había otra sela y que el gasoil está barato aquí. Hostia, a 1 euro tú el gasoil. Ah, bueno, estaba así que ha bajado en todos sitios. Me cago en 10 a 1 euro el gasoil. Calla, calla. Estaba antes de la pandemia, está, bueno, que lo sigue la, aquí en Alemania a un euro 40, a 1,30 euro, 1,40 euro, 1,40 euro en la autopista, a 1 euro está el gasoil. Pues fíjate que bien, y que todo les valía arreglar el transporte. Bueno, bajar el gasoil también, por supuesto. Además les valía arreglar los sueldos y el trato a las personas y todo. A ver, este semáforo está apagado. Es lo que tenía que hacer. A ver, lindao. Por carril derecho. Me ponía aquí. A ver, un momento, no me vaya a liar. Ah, sí, el derecho, pero allá adelante. No por aquí. No. Pues nada, ya hemos llegado al sitio de descarga, pero ya sabía yo que mi gozo en un po... Siempre me toca bailar con la más fea, macho. Me cago en 10. Porque cargábamos 2 camiones, me dice el de donde cargué. Aquí baja un riachuelo. ¿Ves? Me tenía que haber traído la caña a pescar. Aquí en la ribera del lago Constanza. Bueno, esto está aquí... Pues al lado de Lindau, entre... Bueno,
que se crían mucho. Me dice, ¿cargáis dos? Dice, hay uno que va a unos viñedos, Falcon Crest, no sé si os acordáis de la serie de Falcon Crest. Mira, las piedras como la Sierra de Gata, de los autóctonos, lo que trabajaron, los antiguos, como dice Jesús Manuel Crespo, para poner esas piedras. Me dice, uno va a un... Dice, no sé si es tú, otro dice, va a unos viñedos, Falcon Crest. Dice, buah, te regalarán una... Igual te regalan una caja de vino de puta madre, o igual una botella, ya verás, unos viñedos. Y a mí me ha tocado, pues, el sitio feo. Ahí estoy. Oye, ahora se ha puesto a descargar ahora los barriles, porque van a mano. Un pueblillo aquí perdido de la mano de Dios, aquí por el lago, pero es muy natural, muy tranquilo, pero joder, hay un tráfico. Yo pensaba, un pueblo enano, me cago en 10, y pasan más coches. Me he pasado, me he tenido que meter por esta calle, hasta allá arriba, echar marcha atrás ahí en esa calle. Ah, además, hay una casa ahí bonita con... Mira, como las piedras de la Sierra de Gata y de las Urdes. Aunque trabajaron los autóctonos, para poner estas piedras. Anda, que se tuviera que hacerlo yo ahora. Y... ya no sé qué estaba diciendo. Ah, sí. Me he tenido que meter para aquí. Mira, aún están para aquí las huellas de las ruedas de... Me he tenido que meter ahí. De culo me he metido en esta calle. Mira, ahí están las huellas. He visto aquí una casa que tenía aquí. Sí, típica casa alemana. Mira, esas huellas son mías. Pues claro, yo pensaba que iba a... No me esperaba ahí un cuchitril. Estos, yo pensaba que era un sitio ya donde metían el vino, lo envasaban ahí. Pero qué va, estos los lavan, los limpian, los preparan para llevarlos luego. Hay casas bonitas en Alemania, ¿eh? Esa de arriba. Lo que pasa es que, joder, tienen el garaje, se ha abierto. No quiero molestar a nadie. Tienen aquí sus dos garajes. Pues nada, casas típicas alemanas. Esto es de alguna otra empresa, porque hay un montón de coches. Esta. Tiene ahí el garaje, tiene ahí herramientas, tiene para meter su cochecillo. Esa puerta podrá meter otro. Aquí para jugar los críos. Porque, buah, vaya hostia que la ha dado la plataforma. Acabo de ir desde aquí. Pueblillos alemanes. Sí, buah. Muchos pueblillos de estos, tranquilos. Aquí se vive tranquilo. Mira qué pedazo de casa. Esto es claro. Su jardín, fíjate qué tranquilidad. Tiene tres plantas. No, cuatro. Una, dos, tres y guardilla arriba. Sí, esto es de una familia sola. Pues solo tiene un buzón y un timbre. Ahí tiene su madera, su basura. Ahí para jugar al baloncesto. Y esta es guapa también, ¿eh? Con dos garajes. Esta, no sé, puede ser igual. Bueno, sí, muchas familias tienen dos coches, la mujer y el marido. Y puede que sea también a veces... Se casa algún hijo y tienen sitio y empalman la casa para no comprar otra. Porque tienen dos chimeneas. Igual es de dos. Ahí hay una puerta y aquí otra. Si está, igual es de dos. Igual son familia, pero... Joder. Pues nada. Vamos a ver si descargamos las barricas. Me he quedado sin vino y sin nada. Ya me lo volía. No sé por qué. Que no iba a caer en Falcon Crest yo. Siempre me toca bailar con la más fea. Y... No, a ver si me descarga. Además tengo que cargar esta tarde. Tengo carga para esta tarde. Allá al lado de... Bueno, unos 100 kilómetros habrá de aquí. De vuelta para casa, a donde empieza el lago Constanza. Tengo que cargar ahí para Zaragoza. Me pasaron la carga el viernes. Pues sábado, no, el viernes. Me dijo, ahí un viaje ahí para la General Motors para que cargues el lunes por la tarde.
Digo, vale, con que el riachuelo pues baja un poco oscuro. Joder, para ser esto aquí el prado de Heidi, un poco cochina hasta el agua, ¿no? O será por el fondo. Bueno, no sé. Bueno, no quiero filmar, que hay gente ahí. Con que nada, vamos a ver si nos quitan las barricas de vino. El que van a mano. Sí, porque a 3 de altura, porque si no, no caben. Encima hay que levantar el remolque para que entre, no hay que bajarlo, hay que hacer la de Dios. Pues eso, no va a entrar, como están descargando por detrás, no voy a filmarlo, pero eso es lo que traigo yo, eso que está ahí. Los barriles, ¿ves? Aquí los lavan. Yo pensaba que sería alguna... Digo, bueno, si no es la finca esa, digo, será alguna envasadora de vinos o alguna embotelladora o donde lo ponen para que se cueza, eso hay que tienen que tenerlo ahí tiempo luego en las bodegas hasta que se cura. Pero qué va, esto es una empresa y traigo nuevos y usados. La mayoría que traigo son nuevos, pero también traigo usados. Los aquí los lavan, los preparan. Eso es lo que deben hacer aquí, ¿ves? Porque ahí están plastificados. Y he visto que hay un chaval que habla español, ahí, de la carretilla. Y... Joder, si yo he dejado esa puerta cerrada, ahora porque se me la ha abierto el tío este. O sea, la he dejado cerrada, abierta. Y ahora me la ha dejado ahí. Bueno, me va a asomar ahora. Aunque nada... Como se me olvidó también la caña de pescar, tampoco va a poder pescar. Ahí, no, pero no pasa nada, no hay ni peces pequeños. Ahí poniendo una camiseta... Pero no, aquí nada, no pasará nada. Un pequeño. Si no pones una camiseta de... Una camiseta de tela, sujeta ahí con dos piedras, subir a peces pequeños y se te llena. Pero no, en este no. Ahí no creo que... Ahí no creo. ¿Y este qué pasa? Que también viene a descargar. Pues como venga a descargar, menos mal... Ah, no, o viene aquí a la izquierda. Pues menos mal que ha venido antes, colega. Si no me cago por las tabas yo. Igual luego no me daba tiempo a cargar esta tarde. ¿A qué hora es ahora? Las 10 y yo tenía hora para las 11. Pero llegaba a las 10. O sea, que entre que he desarmado ahí el toldo y todo eso, ahora son las 10 y pico. Sí, este viene aquí. Pues menos mal, macho. Que venía antes, si no, igual me casco aquí yo. Ah, no, además pensaba venir antes, pero estaba ahí en un capullo, ha dejado el camión cruzado ayer, ahí en el Autohof, y se ve que se... Ah, no, este está buscando alguna dirección o algo, o igual no encuentra. Se ve que se emborrachó y se quedó a dormir con el colega en el camión, y tenía el camión atravesado y yo que no podía salir, y el tío que no estaba en el camión esta mañana, y venga a buscarlo y venga por todos sitios y el conductor que no aparecía... Y al final total que estaba, o sea, se ve que escogió semejante pedo ayer el domingo por la noche con el colega, con la bebida esa que se hacen ellos, y se quedó a dormir en el colega. Y menos mal que otro que me ha visto lo sabía, pero he perdido, me cago en 10 horas y pico hasta que ha aparecido el colega. Digo, menos, me jodas, tío. Digo, ya que dejas el camión molestando cruzado, me cago en Dios, por lo menos vente a dormir o... No, este tío debe venir a otro lado porque le están indicando no sé qué para la calle. Con que nada. Una barrica de vino. No quiero ni barrica de vino ni hostias ya. Ya estoy cabreado. Pensaba que iba a regalar una caja de vino bueno. Y nada, mira. Madera para las leñas. Bueno, vamos a ver si me descargan. Aún tardarán un rato, me imagino. Estos son de Suiza, esa furgoneta CH. La CH que pone fuera en la matrícula
No es Checoslovaquia, ¿eh? Es Switzerland. De Suiza. Han venido a comprar, se llevan 4 o 5 barriles nuevos. Y está la mujer con la máscara mirando, no quiero... Claro, como está aquí mismo, pues esta gente, pues que se harán vino en casa. Hay gente que tiene un campico viñas o tal, y se hacen vino, o cerveza, o vino espumo, o bebida esa espumosa que bebe esta gente, que pase entre champán y vino, yo qué sé.